al aire. Buenos días. Siendo las 11 horas del 3 de agosto de 2021, damos inicio a la 55ª sesión extraordinaria de 2021 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pido al secretario ejecutivo nos indique si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Muy buenos días. Antes del pase de lista, informo que los comisionados asisten a esta sesión a través de medios remotos de comunicación a efecto de acatar las medidas derivadas de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Pido atentamente a los comisionados que en el pase de lista mencionen su nombre completo y su calidad de comisionado. Rogelio Hernández Cáceres, comisionado presidente, presente. América Porres Luna, comisionada presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Héctor Moreira Rodríguez, comisionado presente. Gracias, comisionados. Dado que se encuentran presentes 4 comisionados integrantes de este órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y por lo tanto puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión. Que el secretario ejecutivo se sirva a lectura al orden del día. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día. Tenemos en primer término la aprobación de este orden del día y posteriormente el rubro de asuntos para autorización que consta de 2 temas. El primero se trata de la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la modificación del programa de evaluación presentado por Pantera Exploración y Producción 2.2 API SB asociado al contrato CNHR02L02A7BG 2017. Y el segundo es la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la solicitud de autorización presentada por Pemex Exploración y Producción para realizar la perforación del pozo exploratorio terrestre SICTE-1X. Por último, tenemos el rubro de asuntos para conocimiento que consta de 1 tema. Se trata del informe sobre seguimiento de acuerdos y compromisos. De estar de acuerdo con el presente orden del día, a favor de manifestarlo de viva voz en el orden del pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad. Si no tienen inconveniente, iniciamos. Comenzamos con la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la modificación del programa de evaluación presentado por Pantera Exploración y Producción 2.2 API de CB asociado al contrato CNHR02L02A7BG 2017. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Héctor Moreira Rodríguez, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el maestro Rodrigo Hernández Ordóñez, director general de dictámenes de exploración. Muchas gracias. Buenos días, comisionada, comisionados. Traemos en esta presentación los detalles de la modificación del programa de evaluación del contrato que ustedes ven ahí en pantalla. Y si avanzamos, vemos en esta primera lámina que siempre les presentamos el fundamento jurídico que asiste al procedimiento. Y en el mapa de la izquierda vemos con el polígono que está en rojo, observamos el área contractual que corresponde justamente a esta área 7BG de la licitación 2.2. del 2017. Vemos un polígono que está en verde en el occidente de este bloque. Es un contrato, en ese caso, de la 2.3 operado por NewPEC. Son las zonas, digamos, colindantes. En esta área no hay otros contratos ni otras asignaciones vigentes. Entonces, es la actividad que se está llevando a cabo en esta zona, ¿no? Si avanzamos, vemos entonces como una ubicación más precisa. Observamos ahí en ese mapa, nos encontramos aproximadamente para una referencia geográfica a unos 23 kilómetros de la ciudad de Matamoros, que se encuentra al noreste de esta área contractual, tomando como referencia el centro de la área contractual, claro. Estamos en el estado de Tamaulipas, por lo tanto, en la cuenca de Burgos. Y como ustedes ven ahí, hay unos campos que son zona norte, Galaneño, Parritas y 18 de marzo, que están dentro del área contractual y son justamente el motivo de este programa de evaluación. Recordar que como esta es una modificación, pues hay un programa y un plan de exploración vigentes que fueron aprobados en febrero de 2019 mediante las resoluciones que ustedes ven ahí. Y se tuvo la perforación de un pozo al amparo de este plan que fue notificado a la comisión y se tomó ese descubrimiento en marzo de 2021. En uno de estos campos, que es el 18 de marzo, que es el que queda más al sur de esos 4 que vemos ahí en el mapa. Y como antecedentes exploratorios, es importante mencionar que se ha tenido cobertura sísmica del 87% del área, tridimensional, claro. Hay una buena cantidad de pozos que fueron perforados por Pemex en la época anterior a esta operación, y un pozo que les decía es el 18 de marzo 36 del, que se perforó en este campo.
y que tuvo éxito, aunque no en esta zona que vamos a ver hoy del programa de evaluación, sino en una zona más somera y que será motivo de otro programa de evaluación subsecuente. La superficie que tiene esta área contractual es de cerca de 445 kilómetros cuadrados y la elevación del terreno es muy baja, apenas alcanza los 30 metros, ¿no? Ahora, en esta lámina que sigue les ponemos de una manera muy breve qué es lo que motiva esta modificación al programa de evaluación. Por un lado, incluir un prospecto en el escenario base, que sería ese Parrita 106 de él, y adicionar tres prospectos más al escenario incremental, el Parrita 107 de él, Galaniño 106 de él y Euro 106 de él, que como ven ustedes van enfocados a las otras áreas, a los otros campos del área contractual. Asimismo, pues recalendarizar la perforación de estos pozos que mencionábamos y reconfigurar un poco el área norte que incluye la parte que ahora se denomina zona norte y que incluye los pozos, digamos, que estaban denominados como Villa Cárdenas y Guillermo Prieto, y actualizar las actividades de este programa de evaluación. Esto es importante mencionar porque originalmente el programa de evaluación estuvo autorizado por 24 meses. Sin embargo, como ustedes recordarán, en el contrato dice que en caso de que se tengan áreas de gas no asociado, eso permite que los contratos lleguen hasta 36 meses en su etapa de evaluación. Y este es el caso y por eso se está extendiendo 12 meses adicionales este programa de evaluación, ¿no? Ahora, si avanzamos, vemos entonces dentro de la cadena de valor de la exploración, nos encontramos pues, claramente hasta la última parte de caracterización y delimitación. Ahí se encuentra la modificación de este programa. El objetivo entonces ya como tal de esta modificación pues, es determinar las dimensiones, la extensión, el volumen original y o remanente de los hidrocarburos, así como el potencial productivo de los yacimientos que conforman estas cuatro áreas que hemos dicho, Zona Norte, Galaniño, Parritas y 18 de marzo, pues con el objetivo de determinar la comercialidad de estos y ver cómo están respecto a las condiciones económicas actuales para iniciar eventualmente en una etapa de desarrollo. La estrategia tiene dos escenarios, un base que como veíamos es para la perforación de un pozo y un incremental que perforaría hasta cuatro pozos delimitadores, ¿no? Además de otras actividades que ahorita vamos a ver con mayor detalle, ¿no? Ahora, si avanzamos, vemos una tabla comparativa que evidentemente no vamos a revisar con detalle cada número, pero solamente quisiera resaltar, en la primera parte vemos la perforación de pozos, ahí traían uno para el escenario base y uno para el escenario incremental en el programa vigente, es decir, esos dos, se realizó ya uno y queda pendiente uno, que es el que sigue estando en el base, ¿no? Entonces son esos dos, y los cuatro que les decíamos que se añaden para el escenario incremental, por lo tanto, en la modificación pues quedan cinco, ¿no? Y así sucesivamente los estudios vienen asociados con estos pozos, también las pruebas de alcance extendido. Hay una serie de reparaciones menores y mayores que se harán en pozos existentes en el área para hacer pruebas de alcance extendido. Y las inversiones que en el escenario base eran de cerca de 7.6 millones de dólares, ya se han ejercido cerca de 5.3 millones y ahora para el escenario base quedan 9.9 y sumándole el incremental serían 45, poco más de 45 millones. Más adelante vamos a ver un par de gráficas en donde queda más detallado cómo ha sido la evolución de la inversión, ¿no? Para que lo veamos con mayor claridad. Ahora, este es el cronograma de actividades. Como ven ustedes, está la parte de geología que continúa con la actualización de los modelos. Luego viene la perforación de los pozos, iniciando con el Parrita 106 de él, que es el del escenario base, que está en verde, el escenario incremental está en naranja o en amarillo, y vemos ahí los cuatro pozos que se van decantando a partir de septiembre el primero y llegan hasta terminar en febrero. Ahí pusimos con un entramado en líneas horizontales porque este color toma el tiempo de perforación y el tiempo de terminación, además de la toma de información de los pozos, ¿no? Por eso quisimos diferenciar esos dos tiempos, ¿no? Después viene una serie de reparaciones menores, les decía, en los pozos que ya son existentes del área, ¿no? Y después las reparaciones mayores para entrar en una etapa de pruebas de alcance extendido. Las pruebas de alcance extendido inicia con la de Parrita 106D, que es la del escenario base, luego las de los pozos delimitadores que se perforarían al amparo del programa de evaluación en el escenario incremental, y luego las de los pozos que ya están en el área perforados, ¿no?
Recordar que aquí, para este contrato, se aprobó recientemente, hace un par de meses, el punto de medición provisional de Parritas 1001. Entonces, eso sirve pues, para hacer el desahogo de esta producción. Y a la par de todo esto, pues está la parte de ingeniería de yacimientos con los modelos estáticos y dinámicos que se irán actualizando conforme se vaya teniendo toda la información. Y la parte de otras ingenierías en general, que pues son parte de todo el proyecto para terminar en julio de 2021, que es justamente cuando se acaban los 12 meses adicionales que les decíamos que se dan por obra de esta cláusula 5.3 del contrato que prevé para las zonas que tienen campos de gas no asociado. Entonces, si avanzamos, vemos nada más de manera breve cuáles son las actividades entonces que quedan para el escenario base. Decíamos, está la parte de actualización de modelos, ¿no? Toda la parte de modelos geológicos, la caracterización inicial de yacimientos y la perforación del pozo Parrita 106 del, que justamente se encuentra ahí marcado en el mapa, en ese campo es el campo Parritas, y entonces se va a perforar ese pozo delimitador con los mismos objetivos que tiene la zona productiva en el campo Parritas, que es frío no marino y frío marino. Ahí van a hacer las pruebas del orden de 3.000 metros estaría llegando este pozo, se haría una prueba de alcance extendido y como vimos, pues también se actualizan los modelos estáticos y dinámicos, ¿no? Recordar entonces, esto es importante porque el periodo inicial de exploración termina el 16 de octubre de este año. Entonces las actividades que realiza el contratista de aquí hasta esa fecha son las que contarán para darle cumplimiento al contrato en el periodo inicial de exploración. Entonces por eso es relevante que este pozo Parrita 106 del, como lo veíamos en el cronograma, se perforará durante septiembre. Entonces esas unidades complementan justamente las unidades que quedan descritas en el contrato. Por eso están en el escenario base también. Y ahorita lo veremos. Si avanzamos, vemos entonces las actividades que quedan en el escenario incremental. Como ya veíamos, hay la perforación de hasta otros 4 prospectos, que son 18 de marzo 36 del, Parritas 37 del, Galaneño 106 del y Ebro 106 del, cada uno de ellos en los 4 campos que se delimitan, están en el área. Y además ahí marcamos los otros pozos a los que se les haría una prueba de alcance extendido, previamente algunas reparaciones menores y mayores, también la actualización de estos modelos estáticos y dinámicos, de manera que el contratista prevé que con estas actividades pues, puede evaluar bien el potencial que tendrían estos campos pues, para pasarlos a una etapa eventualmente de desarrollo y para la producción, ¿no? Entonces, vemos en la siguiente diapositiva el programa mínimo de trabajo. Como siempre, pues, les presentamos el desglose detallado de cada actividad. Pero lo que vemos entonces es que esta modificación del programa trae asociadas 14.400 unidades, ¿no? En el escenario base serían 9.700 y en el escenario incremental 43.145. En el contrato, si vemos del lado derecho, el PMT trae 7.800 unidades y un incremento de 20.200, por lo que en el periodo inicial de exploración habrá que cumplir 28.000. Ahorita se trae 9.700, como les decía, 43.000 para el incremental, un total de 52.000. Entonces, con el plan de exploración que está aprobado, actualmente son 13.359 en el escenario base. Con esta modificación del programa de evaluación serían 9.700, ¿no? Por lo tanto, se cubriría el compromiso que está en el contrato. Ya se tiene una solicitud del operador de cerca de 10.000 unidades, que está en proceso. Lo que les decía, que las actividades que desarrollaría este pozo Parritas, más su información y demás, serían como unas 8.500 unidades que estaría teniendo el contratista posibilidad de acreditar antes de que termine el periodo inicial de exploración, porque recordemos, este programa va hasta julio. Sin embargo, el periodo inicial de exploración termina en octubre. O sea, ahí es donde hay que cumplir las unidades. Lo que siga después, pues ya no cuenta para las unidades de trabajo. Entonces, eso lo verificamos, por supuesto, con el apoyo de las demás unidades de la comisión, para ver que todo esté en orden desde el punto de vista contractual. Ahora, si avanzamos, vemos entonces cómo están las inversiones asociadas con esta modificación del programa. Vemos que tenemos el escenario base, como ya mencionábamos, son cerca de 9.9 millones de dólares. Como es un programa de evaluación, es lógico que la perforación de pozos tenga la mayor cantidad de inversión, con cerca de 71.6% de la misma.
Luego, si en la tabla de abajo sumamos las actividades del escenario incremental, llegamos a esa inversión de 45.5 millones de dólares aproximadamente, en donde la perforación de pozos se lleva prácticamente el 80%. Recordar que en este rubro de perforación de pozos, aquí sí está diferenciado, no tiene la parte de las pruebas de producción. Ustedes ven en la tabla de abajo, está la perforación de pozos, cerca de 36 millones, y luego viene pruebas de producción, cerca de 3.7 millones, ¿no? Entonces, aquí sí está diferenciado. Esa es la inversión. Y ahora, si nos movemos a la siguiente diapositiva, observamos esta gráfica, en donde vemos con la línea azul cuál era, esto es para el escenario base únicamente, cuál era lo que se tenía planeado para invertir. Recordar, este programa de evaluación llegaba hasta 2020 originalmente. Ahora, con los acuerdos COVID, pues se ha llegado ahora a la fecha que les decía, en 2021. Entonces, originalmente, pues teníamos inversión solamente hasta 2020. Entonces, como ven ustedes, llegaba a cerca de casi llegando a 8 millones de dólares de inversión. ¿Qué es lo que se ha ejercido? ¿Qué es la línea roja sólida? Se han ejercido cerca de 4 millones de dólares y lo que se espera es que en 2021 y 2022 se llegue hasta los 9.9 millones de dólares que veíamos que es del escenario base. Entonces, es para alcanzar toda la actividad que no se realizó en 2019 y 2020 y que se estaría realizando hacia 2021 y 2022, por supuesto. Si avanzamos, como ustedes saben, tenemos que ver este trámite como autoridades. Mandamos los oficios a la Secretaría de Economía para el tema de cumplimiento de porcentaje de conteo nacional y también para el de programa de transferencia de tecnología. Asimismo, mandamos el expediente para la SEA para que en todo caso el contratista haga los trámites que corresponden a aquella autoridad, ¿no? Entonces, con lo que les presentamos, tenemos unos comentarios finales, ¿no? Vemos que el contratista, además de otras operaciones, adquirió nueva información de pozos al CNIH. Con esta información y con la información de los núcleos, pudo hacer unas nuevas interpretaciones, llevó a cabo inversión sísmica y dio como resultado interpretaciones y visualización de nuevos prospectos delimitadores, que son los que está poniendo en el escenario incremental, ¿no? En los campos que ahí están descritos. El operador, por supuesto, hará la actualización de este estudio de caracterización de yacimientos y los modelos que están involucrados en ello con la actividad que vaya haciendo de estas pruebas y pozos del programa de evaluación. El periodo de evaluación, como les decía, se incrementa a 36 meses, restando solamente 12. Y además de los acuerdos que ya les había mencionado, con los que se está considerando el periodo inicial de exploración. Entonces, como ya les mencioné en algunas ocasiones, las actividades que van a contar para el PMT, para el periodo inicial de exploración, son las que llegarán hasta octubre, hasta el 16 de octubre, y las siguientes pues quedarán como una cuenta adicional para periodos posteriores en su caso, ¿no? Entonces, finalmente tenemos una propuesta para esta modificación del programa de evaluación. Observamos que es técnicamente factible, toda vez que estas actividades que plantea el contratista para delimitar estos campos, las observamos bien. Y por lo que entonces sometemos a consideración del órgano de gobierno de esta comisión la aprobación de la modificación de este programa de evaluación asociado al contrato CNH-02L02A7BG 2017 del operador Pantera Exploración y Producción. Es lo que tenemos, comisionados. Muchas gracias. Gracias, maestro Ordóñez Hernández. Comisionado Mamerican. Gracias, comisionado presidente. Sí tengo me quedó una pequeña duda. En la exposición nos comenta maestro Hernández que hubo un pozo como antecedente que había sido aprobado, o me quedé confundida, el 36 del que había sido aprobado, pero no me quedó muy claro si vamos a la lámina 6. Aparentemente había sido aprobado en el escenario base, o sea, y aparentemente fue realizado. O sea, ¿sí es correcto eso? Es correcto, doctora, como usted lo está diciendo. Ah, bueno, entonces, y después dice modificado, otra vez queda escenario base 1 e incremental es 4. O sea, no estamos considerando ya lo pasado, supongo, ¿verdad? No. Este nuevo del escenario base en esta modificación es otro, es el Parrita 106 del.
es otro que se perforó en septiembre, justamente. Ahora, sin embargo, en la lámina de las inversiones, que creo que es la 12, a mí me llama la atención. O sea, aquí, o sea, aparentemente dice lo ejercido, aparentemente estamos en menos de 2 millones. Sí, así es. ¿A poco el pozo costó menos de 2 millones de pesos? No, ahorita revisamos, doctora, si quiere le pasamos el dato, de si tenemos ahorita el dato de cuánto fue la inversión para la perforación de pozos. Estamos revisando, déjenme checar porque si recuerdan de los antecedentes les mencionaba que aquí hay coexistiendo un plan de exploración y un programa de evaluación. Entonces nada más necesito verificar este pozo que se perforó, si fue al amparo del plan de exploración o del programa de evaluación. Ahí por eso quedó mi duda, porque al llamarse 36 del, se supone que debe ser de evaluación. O sea, no podría ser de o sea, por eso me confundí. Porque, o sea, hubo dos frases que me confundieron. Una, primero comentaste efectivamente que este correspondía, en la lámina viene exactamente que había sido ejercido, entonces dije, ah, bueno, pues sí es del programa de evaluación, pero después comentaste en alguna de en una parte de tu presentación que ese lo dejabas porque a lo mejor presentaban un programa de evaluación de ese 36 del, dije, no, pues este ya fue parte del programa de evaluación, entonces no podrían presentar otro programa de evaluación del 36 del. O sea, pues es parte de la misma evaluación que están haciendo, o sea, a no ser que hayan descubierto otro horizonte. Pero bueno, ese y después al ver esto dije, ah, caray, pues ya como que no está cuadrando, digamos, la narrativa de la presentación, ¿no? Entonces, nada más para que me quede claro si el 36 del si es parte del programa de evaluación, si pues aparentemente aquí no tiene la parte de, o sea, si nos aclaran los de las inversiones, porque pues aparentemente no está contabilizado, y pues qué va a pasar, pues tendría que ser parte de la evaluación integral, ¿no? Esos serían mis comentarios. O mis preguntas. Esa parte, doctora, en efecto, sí se está considerando un programa de evaluación adicional para el campo 18 de marzo 36 del, porque hubo un descubrimiento en la parte de Anáhuac, que es suprayacente a frío marino y no marino. Entonces, de hecho, estamos en análisis de ese programa de evaluación para ese descubrimiento. Sí, entonces, sí es como usted lo menciona, que se está realizando otro programa de evaluación. Claro, todavía no es a prueba, está sometido a consideración todavía, ¿no? Lo que me dice aquí el equipo es que la inversión asociada para el 18 de marzo 36 del era de poco más de 6 millones de dólares. Sin embargo, esta inversión sí está cargada en el plan de exploración, por eso no la vemos aquí en la gráfica. En esta gráfica no vemos esa inversión porque está cargada al plan de exploración. Perdón, entonces la lámina 6 es incorrecta. Sí, en la lámina 6, en el realizado, ahí pusimos el pozo 18 de marzo 36 del, que es ese 1 que aparece en la tercera línea, justamente porque tiene el descubrimiento de Anáhuac, que es la formación que descubrieron. Pero sí, no debería de ser parte del programa de evaluación. Exacto, como pozo estrictamente, pues no debería de ser un 1, ¿no? Más bien cuenta como un nuevo descubrimiento, por así decirlo, pero a partir de otro pozo. Pero sí estaba aprobado en el programa de evaluación. Estaba amparado en el plan de exploración. Ah, entonces, perdón, entonces no fue, o sea, aquí no se tendría que contabilizar. Exacto. Este pozo realizado estaba amparado en el plan. Sería cero. Exacto. O sea, ¿sería rayita? Sería una rayita, por ejemplo. Ah, okay.
Muchas gracias. Gracias, comisionado presidente. Gracias, comisionado. Comisionado Moreira. Gracias, comisionado presidente. ¿Podemos irnos a la página 11? En la página 11 nos dicen el escenario base son 9 millones de dólares y el escenario base más incremental son 45 millones de dólares. Sin embargo, en la página, esa es la página, el anterior, la que teníamos ahorita. La 6. ¿Dónde está? ¿La 6? No, la 6, por favor. ¿Dónde estabas ahorita con la doctora? No. Ahí está. En esta dice que el base son 9 millones y el incremental 45. Entonces, en realidad, el número que debería aparecer en la página 11 sería 55 y no 45. O poner que solamente estamos hablando del incremental. O sea, es un error, supongo que nada más de dedo. Aquí me dice son 9 y 45, ¿sí? Y luego, en la página 11, el 45 dicen es la suma de base más incremental. Entonces, en realidad, debería ser puro incremental. No, doctor, hay un error aquí. Les ofrezco una disculpa por eso. Este valor de 55 en realidad no debería ser así. La última línea debería decir base más incremental. Es decir, el 45 vale. Es base más incremental. Ah, ok. Entonces, el que está mal es el 55. Es 55. Es una, no debería darse esa suma. Ok, perfecto. La segunda pregunta que tenía yo, ingeniero, es la parte de las pruebas de alcance extendido. En el plan aprobado había 20 pruebas de alcance extendido y en la que estábamos aprobando ahora hay 15 pruebas de alcance extendido. Entonces ahí se nota como que una especie de cambio de estrategia. Pasaste de 20 a 15, pero además ahora en la de 15 vas a hacer 4 pozos adicionales. Entonces, por un lado, es una muy buena noticia porque vas a gastar ahora sí 40 millones de dólares adicionales, lo cual está muy padre. Pero por otro lado, no me queda claro pasar de 20 a 15. ¿Por qué se descubrió algo, se reflexionó algo y se cancelaron 5 pruebas de alcance extendido? Sí, doctor. Fíjense que lo que hizo el operador fue efectivamente un cambio de estrategia, pero no solamente de estrategia porque sí, sino porque la información que fue adquiriendo, sobre todo de los pozos que adquirió al centro y las nuevas interpretaciones que fue haciendo de esa interpretación o de esa información, le permitió hacer una inversión sísmica y entonces seleccionar con mejor calidad cuáles serían los pozos a los que tendría que hacerles una prueba de alcance extendido, ¿no? Dado el nuevo modelo que tiene, ¿no? Entonces, por eso es que está cambiando ahora este número y en teoría pues deberían de ser pruebas más, más puntuales, digamos, hacia áreas que tienen mayor incertidumbre para la evaluación. Ok. Ahora, por otro lado, creo que es un plan que se ve muy bien, o sea, pasaron de 7.6 millones a 45.5 millones y de un pozo a 5 pozos. Entonces, creo que en ese sentido, pues, ojalá tengan mucha suerte y las pruebas de alcance extendido sean exitosas. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Pues me sumo al último comentario del doctor Moreira en el sentido de que ojalá Pantera tenga mucho éxito en esta área contractual. Pantera ha tenido buenos resultados, ellos tienen varias áreas contractuales. Y aquí en este caso, pues tal y como nos platicó el maestro Rodrigo Hernández, han tenido más información desde que empezaron a operar. Y además, pues, otra más que le compraron al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que le permitió tener una mejor visión del conocimiento de los yacimientos en su área. Recordemos que estas áreas son muy, muy viejas. Entonces, toda esa información ya la han podido de alguna forma procesar. Y dada esa situación, ahora nos presentan una nueva configuración en el tamaño de las áreas que van a evaluar, y también lo que significa que ahora consideran estructuras geológicas pues más en una forma más exhaustiva en el área contractual. Creo que hay que reconocer el éxito de las actividades de evaluación realizadas. El operador tiene un descubrimiento, el cual fue realizado a través de la perforación del pozo 18 de marzo 36 del
se llama 36 de él, pero fue este pozo permitió el descubrimiento de la acumulación de hidrocarburos en 5 intervalos de la formación Anáhuac. Eso es importante, no solamente lo que ya estaban explotando, sino un nuevo descubrimiento. Entonces, seguramente que el programa de evaluación que nos van a plantear, que va a estar solamente enfocado al descubrimiento de este pozo en la formación Anáhuac del 18 de marzo 36 de él, que nos va a dar más actividades y esas van a estar enfocadas seguramente solamente a nivel estratigráfico de frío marino y frío no marino. Ahora, creo que es muy importante hacer comentarios acerca del programa mínimo de trabajo. La CNH, desde el punto de vista legal, tiene que velar porque los operadores pues, cumplan con el programa mínimo de trabajo. Pero precisamente eso es un programa mínimo de trabajo. O sea, lo que la CNH consideró cuando sacó a licitación estas áreas, que se tenía que invertir para darle cierta vida al proyecto de la exploración y la extracción de hidrocarburos en el área. Generalmente esos programas mínimos de trabajo siempre se cumplen y si no se cumplen, pues tendrían que pagar la diferencia para cumplirlos. Y este es un caso más, el de Pantera, en donde tenemos un brinco muy grande, ¿no? Del orden de 7 millones, como vemos ahí en la lámina, hasta 45 o más, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahora lo que tenemos que enfocarnos como CNH, pues obviamente se ve que van a cumplir con el programa mínimo de trabajo, se hacen las perforaciones en el tiempo que las tienen planteadas, en septiembre, comentaba el maestro Rodrigo Hernández, perdón, pues tenemos que visualizar ahora cómo maximizar el valor de todas esas áreas. Ese es el enfoque fundamental de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Cómo asegurar que se maximice la rentabilidad del proyecto en esta área y en todas las demás. Son mis comentarios. Muchas gracias, comisionado presidente. Gracias, comisionado Martínez. De no haber más comentarios, pido al secretario ejecutivo de lectura a la propuesta de acuerdo. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésima séptima, y 38, fracciones primera y tercera de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, en el artículo 31, fracciones y décima segunda de la ley de hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracción décima primera del reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación del programa de evaluación presentado por Pantera Exploración y Producción 2.2 SAP y DCB, asociado a los datos CNH R02L02A7-2017. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto de viva voz en el orden de pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Muchas gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Continuamos con el siguiente tema. Se trata de la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la solicitud de autorización presentada por Pemex Exploración y Producción para realizar la perforación del pozo exploratorio terrestre SICTE-1X. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Héctor Moreira Rodríguez, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el ingeniero Ricardo Basur Ortiz, de la Unidad Técnica de Exploración y su Supervisión. Muchas gracias, buenos días a todos, comisionada, comisionados. Pues con su venia, comisionado, presentaré precisamente el tema que se acaba de mencionar, agregando aquí que el pozo toma su nombre de una palabra de origen maya y que significa chicle. En la siguiente lámina tenemos el fundamento jurídico utilizado para la atención a esta solicitud y en la siguiente la línea de tiempo que se siguió desde su ingreso de la solicitud, que fue el 11 de junio, aquí haciendo la mención de que hubo una prevención hacia el operador petrolero el 25 de junio y el operador petrolero atiende a esta prevención el 5 de julio. Ya una vez contando con la información necesaria para resolver sobre esta solicitud, traemos al día de hoy, 3 de agosto, los elementos técnicos generales para su resolución. Y luego tenemos aquí los datos generales del prospecto del pozo terrestre SICTE-1XP. Como podemos ver, y si nos enfocamos en el mapa de ubicación que se muestra en la parte superior derecha de la lámina, este pozo SICTE pertenece a un área de asignación que está remarcada en línea gris con un área verde que se denomina AE0124 llave.
Y esta asignación se encuentra dentro del estado de Veracruz, cercano al puerto de Veracruz, hacia la parte sur. Y dentro del área de asignación, el pozo se localiza hacia los límites este, en el sector sur, y colinda con dos campos de extracción que se denominan Romaric y Kibo, Kibo siendo el más cerca. Ambos de estos campos tienen objetivos, o más bien tienen derechos de extracción en las formaciones del Plioceno inferior y Mioceno superior, siendo que el pozo SICTE-1 va a atravesar tanto esas formaciones y otras formaciones más profundas dentro de la columna geológica para alcanzar el objetivo en el Cretácico Medio, en un bloque que se denomina bloque autóctono, perdón. Aquí haciendo la mención de que, como vamos a ver más adelante en la columna geológica, debido a unos eventos tectónicos que provocan fallas inversas, tenemos una repetición de columna desde el Cretácico y nuevamente pasando por formaciones del Paleoceno y alcanzar el bloque que les mencionaba, bloque autóctono del Cretácico Medio. Este pozo, por su naturaleza, se clasifica como un pozo exploratorio nuevo campo. Se encuentra en una elevación de terreno de 57 metros y tiene objetivo geológico en el Cretácico Medio, a profundidades que alcanzan cerca de los 7.700 metros verticales. Con esta profundidad se van a alcanzar condiciones de presión y temperatura denominados HPHT, lo que en español significa alta presión, alta temperatura. Y esto es porque rebasan magnitudes de más de 150 grados Celsius y pasa por encima de los 10.000 libras sobre pulgada cuadrada en condiciones de presión. Además, tomando la consideración directa de lo que es el reciente descubrimiento y desarrollo del campo Ixachi, se está esperando tener hidrocarburo de tipo gas y condensado de 41 grados API. ¿Por qué el operador toma correlación directa con este campo? Primero porque pertenece al mismo alineamiento estructural, que pertenece a lo que se denomina el paleoambiente estratigráfico de la plataforma de Córdoba, que va del noroeste hacia el sureste, y también comparte una similitud geológica en cuanto al origen del posible yacimiento, en cuanto a roca almacén, siendo que se encuentra situado en ambientes geológicos de borde de plataforma y que pertenece a un tipo de rocas carbonatadas asociadas a crecimientos arrecifales y a otro tipo de facies sedimentarias que pueden contener hidrocarburos. Además, este pozo tiene un programa de perforación que comprende un periodo de 187 días, de los cuales 141 días corresponden a la perforación y 46 a la terminación. De esta manera, el operador petrolero pretende iniciar actividades el próximo 5 de agosto y concluirlas el 8 de febrero del 2022. En relación con los costos de la perforación del pozo, estos ascienden a 42.65 millones de dólares, que como pueden ver, la mayor parte se inclina hacia la parte de la perforación, teniendo 34.99 millones de dólares. Y solo 7.6 millones de dólares para la terminación. Para la ejecución de estas actividades, el operador petrolero va a emplear un equipo de perforación terrestre denominado IGMA 880 y tiene capacidades de carga en el mástil de 680 toneladas y de potencia en el malacate de 3.000 HPs. Satisface necesidades de perforación de hasta 8.000 metros, dadas las condiciones operativas que demandaría este pozo, y cuenta con un sistema de preventores de 15.000 libras sobre pulgada cuadrada. Aquí haciendo mención en que, dadas las condiciones de fondo de presión que se esperan para este pozo, la máxima presión en superficie esperada, considerando el peor escenario de pozo lleno de gas, se acerca a las 14.500 libras sobre pulgada cuadrada. Con estos márgenes, estamos considerando que el equipo de perforación es acorde con las necesidades operativas para este pozo, y de manera muy particular en relación con las condiciones de presión, pues el operador petrolero además está considerando, además de las capacidades operativas del pozo, las medidas de mitigación y control de pozo en caso de encontrar presiones mayores. Finalmente, en cuanto al recurso prospectivo que se asocia a este,
a este pozo se tiene una volumetría de 77 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y una probabilidad de éxito geológico del 32%. La siguiente lámina corresponde a la descripción del prospecto basado en el tipo de trampa. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Esta está denominada de tipo combinada. Y esto es porque en su componente estructural corresponde a un anticlinal que tiene una formación asimétrica con una orientación principal del norte a sur y tiene un cierre estructural en sus cuatro direcciones. Sin embargo, tiene también una componente estratigráfica muy alta y esta está definida por la distribución lateral de facies periarrecifales y parches arrecifales intercalados con arenas calcáreas. Y esto se asocia a los crecimientos arrecifales que ya les mencionaba en ambientes de borde de plataforma. Lo que podemos ver en la sección sísmica es precisamente una sección que se orienta desde el campo Isachi hacia la localización Sicte. Como podemos ver, la interpretación sísmica que se da para el campo Isachi dentro de lo que es el Cretácico Medio en las líneas que se ponen en color verde oscuro, es precisamente la distinción de las fases sedimentarias que se distribuyen tanto lateral y verticalmente dentro de esta área y dentro de este campo Isachi. El operador petrolero entonces realizó un trabajo de interpretación sísmica, primero para seguir el horizonte del Cretácico medio y superior, y entonces con ello poder establecer una correlación hacia la localización Sicte y dentro de lo que es la línea en color amarillo, dentro ya de la localización Sicte, es donde esperarían las facies arrecifales que están correlacionando con el campo Isachi. La siguiente lámina, por favor. En esta tenemos la descripción del diseño de la ventana operativa. Esta parte a través de la columna geológica y la columna litoestratigráfica que se estaría esperando. Y como podemos ver desde el Pleistoceno hasta el Cretácico Medio, es lo que el operador petrolero denomina como bloque alóctono. Esto se debe a los eventos tectónicos asociados al frente tectónico sepultado y provocando fallamiento inverso en toda esta zona. Con ello tendríamos una repetición de columnas desde el Eoceno y Paleoceno hasta encontrar el bloque autóctono del Cretácico Medio, donde se distribuye el objetivo geológico para este pozo. Con ello podemos ver que el comportamiento de la ventana operativa en relación con el modelo de geopresiones, podemos ver que en las primeras etapas de la perforación, que corresponden al conductor de 36 pulgadas, la TR de 20 pulgadas y la TR de 16 pulgadas, atravesarían precisamente este bloque alóctono del terciario, con ello incrementando las densidades de los fluidos de perforación, debido a que se encuentra ya desde el inicio de la columna litoestratigráfica un incremento sustantivo de la presión de poro. Luego hay una recuperación de presión de poro en el Cretácico superior y medio del bloque alóctono, y con ello se estaría aislando estas secuencias con una TR de 13 5 octavos. Una vez que se atraviesan estas secuencias del bloque alóctono, entonces el operador petrolero estaría atravesando secuencias que se repiten del Eoceno y Paleoceno, que es en una zona donde se encontrarían las máximas presiones de poro. Debido a la naturaleza de esta zona, el operador petrolero considera, además de la tubería de revestimiento de 9 5 octavos, un liner de contingencia de 11 3 cuartos, el cual es el primero que está marcado hacia la profundidad en color rojo, y entonces con ello establecer una etapa de producción ya para la secuencia desde el objetivo geológico en el Cretácico Medio con un liner de 7 pulgadas. Además, programando un liner de contingencia de 5 pulgadas en caso de que este último requiera ser asentado de manera anticipada y con ello alcanzar la profundidad total del pozo. La siguiente lámina, por favor. Con esta serie de descripciones tenemos también una serie de conclusiones y la primera es que este pozo se encuentra dentro de las actividades del escenario base del plan de exploración, cuya modificación fue aprobada el pasado 11 de mayo de este año mediante la resolución que se muestra en la pantalla.
La siguiente es que, de acuerdo con las características que se esperan a nivel del objetivo geológico, este pozo se cataloga como de alta presión y alta temperatura, por lo que para el diseño de las tuberías de revestimiento, el operador petrolero empleó factores para ambientes HP y HT. La siguiente es que para aislar la zona de máxima presión de poro en las secuencias del Eoceno y el Paleoceno, se programó una TR intermedia combinada de 9.5 octavos. Esto sería una TR que corre hasta superficie, pero dada su longitud y en caso de requerirlo, en vez de utilizar una TR que corrida a superficie, se utilizaría un liner y después su complemento con las mismas características, y esto permitiría mitigar eventos de fricciones y resistencias durante la introducción de la TR. Después, se estamos mencionando que se considera cortar una falla geológica inversa que se encontraría por debajo de las secuencias sedimentarias del bloque alóctono del Cretácico superior y medio. Esto provoca una repetición de secuencias del Eoceno y el Paleoceno, y es donde se esperan las máximas presiones de poro. Entonces, para mitigar los riesgos asociados a pérdidas de circulación en zonas por debajo de esa falla geológica, entonces se programa un liner de contingencia de 11 3 cuartos que cubriría la zona del Eoceno y permitiría incrementar la densidad de los fluidos de perforación, y con ello se tendría el margen suficiente para atravesar las secuencias del Paleoceno, donde se esperan las máximas presiones de poro. Con estas consideraciones y con el análisis del resto de la información técnica remitida por el operador petrolero, la Dirección General de Autorizaciones de Exploración considera factible la perforación de este pozo, ya que no se observan elementos geológicos, operacionales, de integridad del pozo o de cumplimiento a la normatividad aplicable que impidan o limitan la ejecución de las actividades. Por mi parte es todo, muchas gracias. Gracias, ingeniero Basurto. Comisionado Almamérica. Gracias, comisionado presidente. Solamente tengo duda, ¿se tiene considerado algún tipo de prueba de producción en este pozo, ingeniero? Así es, doctora, se realizaría una prueba de producción convencional y el operador petrolero está considerando que en caso de ser necesario y dadas las características del yacimiento, realizar alguna especie de estimulación en caso de requerirlo. Su diseño depende de las características que encuentren con la perforación. Y en caso de ser exitoso el pozo, ¿tendría algún tipo, el abandono, cuál sería? Sí, el operador petrolero propuso los dos escenarios de abandono temporal y permanente, dado que si bien hay instalaciones de producción cercanas, pues están en una macropera nueva, la cual fue construida para la perforación de dos pozos exploratorios. Este sería el segundo. Ok, muchas gracias. Es todo, comisionado presidente, gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Moreira. Una pregunta nada más en términos geográficos. ¿Qué tan lejos está? Si quieren poner el mapa, que está creo que en la página 3. Acá está en la 4. En la 4, perdón. En la 4. ¿Qué tan lejos está esto de Ixachi? De Ixachi son aproximadamente... Porque ustedes lo mencionaron como una referencia. Perdóname, no te dejé hablar. Adelante, perdón. Sí, no se preocupe. Sí, son aproximadamente de 10 a 15 kilómetros de cercanía con el campo. Ok, ¿y hay algún otro pozo entre este y Sachi? Hacia la parte... Sí, hay dos pozos exploratorios aprobados por la comisión que tienen las mismas características. Uno de ellos es Max-2 y el otro de ellos es Box-2. Y esos se ubican, digamos, sí, como bien dice usted, intermedio entre el campo Ixachi y esta localización SICTE, ubicados un poco más hacia el este dentro de ese alineamiento estructural e incluso más cercano al campo Ixachi de lo que estaría respecto de SICTE. Y con respecto al área de, dice ahí, de Pantera, ¿ellos, Pantera ha perforado algo en esa zona? No, de hecho, este grupo de pozos que le mencioné junto con el campo Ixachi es básicamente
si bien así lo podemos llamar, tiene un sentido estratégico en el sentido de que desde la perforación del campo Isachi, este tipo de plays se reconocían como plays hipotéticos. Es decir, aunque hay perforaciones hacia el Cretácico medio en esta zona, no, esas perforaciones no alcanzaron el bloque autóctono, el más profundo, y no había sido probado, ¿no? Entonces, Pemex ha tenido la tendencia de probar estos bloques. Y con éxito. Y con éxito, sí, efectivamente. No, pues, qué bien. No, muchas gracias, ingeniero. Se ve muy padre. Gracias. Sí, disculpe la interrupción, pero hubo antes enseguida del descubrimiento del campo Isachi, hubo un pozo Kruber, que si bien no fue productor comercial, empezó a dar un poco de certidumbre hacia la parte norte de este tipo de yacimientos. Bien. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, comisionado Martínez. Muchas gracias, comisionado presidente. Pues muchas gracias por la presentación. Bien, se comentó que el plan de exploración se acaba de modificar, se modificó el 11 de mayo pasado, el 11 de mayo de 2021, y se añadieron dos pozos, uno es el Mistli 1EXP y otro es el Sicté 1EXP, que es el que estamos viendo ahora. Tengo entendido que están muy cercanos, aunque no pude verlos en las presentaciones. ¿Qué tan cercano está uno de otro? Por supuesto que van a horizontes muy, muy diferentes. El Mistli va, pues, 3,000 metros más arriba, ¿no? Pero, ¿qué tan cerca están? Ya se empezó a perforar, porque tengo entendido que el Mistli le dimos la autorización el 1 de julio apenas, el 1 de julio de 2021. ¿Sabe cómo van cómo va este pozo? Sí, doctor. El pozo Mistli está separado, está dentro de la misma pera, separado de este pozo 75 metros aproximadamente. El operador petrolero realizó, aunque a pesar de que no inició su perforación cuando se realizó el programa de perforación de este pozo, sí realizó el análisis anticolisión. Ambos pozos van a ser perforados de manera vertical. No observó riesgo de colisión respecto de las operaciones. Y este pozo ya inició su perforación, permítame confirmarlo, el día 17 de julio. Con el tipo de actividades que están programadas, están considerando, si se cumple el programa calendarizado, se estaría finalizando con las actividades el 11 de noviembre. Entonces, con ello, se tendría el margen de la perforación con este pozo. Qué bueno que entonces hicieron el análisis anticolisión. Yo creo que algo que hay que enfatizar es que este pozo, el Mistli, se está perforando con un equipo de Pemex y con un equipo rentado, el ICMA 880, que tiene todas las características para poder perforar hasta la profundidad de 7,667, aunque pues es muy poquito, ¿no? La diferencia son 300 metros. En la lámina en donde viene la tubería de revestimiento, la podemos poner, es la 6. Se observa que al final del pozo, aquí, en la gráfica, al extremo derecho, vienen las densidades de lodo. Sí, creo que todos lo pueden ver, ¿no? Y hasta abajo dice, creo que 1.68 hasta 1.88. Sí, es así, ¿verdad? 1.6, uh-huh. 1.88, algo así dice hasta abajo. Uh-huh. Exactamente ahí donde está el 1.60 a 1.88. Pero, sin embargo, en la gráfica se ve que están perforando, van a perforar con 1.9. ¿Por qué hay esa discrepancia? 1.9 se ve muy, muy pegado el valor, pero realmente, pues, me parece que están utilizando una densidad de lodo muy alta que puede dañar la formación. ¿Cuál es esa razón por la cual no coinciden? ¿Cuál es la que debemos de considerar? ¿El 1.9 o el 1.6 a 1.88? Sí, doctor. Básicamente estas discrepancias se deben a que, bueno, gráficamente lo presentan de manera escalonada las densidades de los fluidos de perforación. Okay. Y sobre ese margen van haciendo las variaciones ya con la perforación, con los parámetros de perforación que van realizando.
Entonces, el programa de fluidos de perforación, que generalmente lo documentan con el programa de tuberías de revestimiento, establecen un margen por debajo de esto que establecen gráficamente. Es decir, teniendo como margen máximo lo que ponemos de manera gráfica, de manera que se asegure no cruzar con las curvas que se tienen del modelo de geopresiones. Ok. Incluso, perdón, incluso ahí en la última etapa, como vemos, la presión de poro tiende hacia la baja, ¿no? Entonces, no podrían estar perforando cercano de la presión de poro, por lo que usted mencionaba, el riesgo de dañar la formación y acercarse hacia la zona del esfuerzo máximo, el del esfuerzo mínimo horizontal. Con ello, entonces, hay una medida de mitigación de riesgo adicional, que es meter este liner de contingencia de 5 pulgadas, y con ello podrían incluso ir disminuyendo la presión de poro hacia la profundidad total programada. Muy bien. Bueno, pues es obvio que en la medida que la densidad de lodo se apegue, esté más pegada, vamos a decir, o tenga un valor más cercano a la presión de formación, pues va a haber menos filtrado de lodo, menos daño en la formación. Por otro lado, me queda la duda, está claro en la explicación, se dijo que se atraviesa dos veces, ingeniero Ricardo Basurto, el Cretácico medio. Pues hay una como cabalgadura, pero ¿por qué hay tanta diferencia de espesor? Uno es más o menos a 4.000 metros, ahí se cruza el Cretácico medio, y nuevamente se vuelve a encontrar a los 6.250, algo así se ve en la gráfica. Pero el espesor es mucho mayor, es mucho más potente abajo, son pues más de 1.000 metros abajo, mientras que en la parte de arriba es mucho menor. ¿Será que fue erosionada la parte de arriba o a qué se debe que haya tanta diferencia en el espesor? Sí, aquí básicamente es el elemento que define estos espesores es básicamente el ambiente tectónico. Como ya mencionábamos, esto se encuentra dentro de una región en la que hay un alineamiento estructural por el frente tectónico sepultado, que es muy, muy regional y que provoca, ¿cómo lo podríamos llamar? Una complejidad geológica muy, muy elevada. Entonces, esto es básicamente no es una sola falla, un solo cabalgamiento, pero también se trata de varios bloques que van siendo cabalgados y entonces puede producir la reducción de los espesores, como bien lo está mencionando, ¿no? Finalmente, lo que podemos ver también hacia la parte del bloque alóctono del Cretácico medio, por esto mismo que les explicaba, hay una ausencia del Cretácico superior en la parte baja, ¿no? Sí. Pues le deseo mucho éxito a Pemex Exploración y Producción con este pozo, es un pozo profundo, pero va a un yacimiento de gas y condensado, con condensados de muy alto valor en el mercado. Y después de desearles mucha suerte, yo creo que este pozo va a dar mucha información para ir mejorando la perforación de los siguientes. Me parece ser que, y eso lo tendrán que ver los operadores, que no se requieren pozos tan robustos para llegar a producir yacimientos de gas y condensado. Las teorías de producción realmente no deben ser tan, tan grandes, ¿no? Y por lo tanto, las teorías de revestimiento, pues tampoco. O sea, llegar con un liner de 7 pulgadas me parece que es robusto, pero como va a ser el primer pozo, me parece ser que es lo más conveniente. Seguramente en los siguientes pozos todo esto pudiera ser optimizado de tal forma que los costos pudieran disminuirse. Y obviamente sin menos precio de la seguridad, que es lo que revisamos de la seguridad del pozo en este tipo de reuniones de organismo gobierno. Muchas gracias, comisionado presidente. Sí, si me permitieran, adelante, ingeniero Basurto. Sí, hay un comentario por parte del ingeniero Rodrigo Hernández acerca de la pregunta del comisionado Moreira. Adelante. Muchas gracias. Es que parece importante, sobre todo ahorita también que lo mencionó el comisionado Martínez, mencionarles, si pueden el mapa donde está la ubicación del pozo, ahí aparece un campo al sureste del área donde se está perforando este pozo SICTE, que se llama Papán. Al occidente de Papán, justamente como un par de kilómetros, se perforó el pozo Kun 1 por parte de Pemex, ¿no?
ahí está muy chiquito, pero el campo que está al sureste justamente dice Papal, y ahí al oriente, al occidente, perdónenme, de Papal, se perforó el Pozo Kun. El Pozo Kun fue perforado justamente en este bloque alóctono del Cretácico y tuvo resultados favorables, y estamos ahorita en análisis del programa de evaluación de ese campo. Entonces, eso es para el bloque alóctono. Ahora, al norte de Sicté, más o menos a unos 5 kilómetros directamente al norte, se perforó el Pozo Tum. Y el Pozo Tum, ese sí fue al bloque autóctono. También es un pozo profundo como este, como Sicté. Y también tuvo resultados favorables. Y también estamos analizando su programa de evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pemex tiene una estrategia de seguir lo que ya comentó aquí el ingeniero Basuto, este frente sepultado de la sierra, tanto en el bloque autóctono que está en las cabalgaduras, como en la parte alóctona que queda profunda. Y afortunadamente en ambos está teniendo buenos resultados. Era ese el comentario. Bien. Gracias, maestro Hernández. No ver más comentarios de los comisionados. Pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Con fundamento en el artículo 22, fracciones primera, tercera, décima y vigésima séptima de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética, en el artículo 36, fracción primera de la Ley de Hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracción novena, inciso A, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se autoriza Pemex Exploración y Producción para realizar la perforación del pozo exploratorio terrestre SICTE-1X. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto de viva voz en el orden pase de lista mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cázares, a favor. América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Muchas gracias, comisionados. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Continuamos con el desahogo del orden del día y pasamos a los asuntos para conocimiento, donde traemos el informe sobre el seguimiento de acuerdos y compromisos. En desahogo de este punto del orden del día, les informo que el documento fue enviado junto con la convocatoria para esta sesión, por lo que están a su consideración para comentarios. Bien, comisionado Almamérica, ¿algún comentario? No, sin comentarios, muchas gracias. Comisionado Moreira. Sin comentarios, presidente. Comisionado Martínez. Sin comentarios, gracias. Bien, seguimos con el orden del día. Le informo, presidente, que con este último punto queda desahogado en su totalidad el orden del día de esta sesión. Bien. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 55ª sesión extraordinaria de 2021. Agradezco a todos su participación.